tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Grupo de Autoayuda de Dibujo el Podcast. Conducido por Ivan Mergen y Raúl Pardo. Bienvenidos. Hola. Hola, este es el podcast del grupo de autoayuda de dibujo. Mi nombre es Iván Mallorquín y me encuentro aquí al lado de el Riley de Jalisco, Raúl Pardo. Pero espérate, Riley, cuando vayas a Jalisco y las tortas sean ahogadas. Hola, Raúl, ¿cómo estás? No, espérate, Riley. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy con todos mis sentimientos tratando de controlar el tablero al mismo tiempo. Muy intenso. Estoy intensamente... Bien. Emocionado. Muy bien. Hace meses que se grabó esa película, pero decidimos que es coyuntura de alguna forma. No, sigue. Mira, mientras no paren los memes de Riley, que todavía está el coletazo de memes. Y es buena. ¿Ya la viste? Sí, muy buena. Me encantó. ¿Qué? Es una gran película. Es una gran película. También la 1 me encantó. Sí, sí, funciona. Una gran, gran peli. Sobre todo es una peli que cuenta muy bien, ¿no? Como que es una historia muy bien contada. Lo que nos lleva al tema de este episodio. Así ya. Así como va. Aquí no nos andamos con rodeos. Pura bala fría, carnal. Hoy, justo, ¿no? Pasó que vi Intensamente 2. Vimos Intensamente 2. Está muy chida, recomendamos. Y me acordé que alguna vez tú, Raúl... dibujaste justo como... Pues con esos consejos de Pixar sobre cómo contar una buena historia, ¿no? No me acuerdo si esto viene de un libro más grande o algo así. Sí, ¿no? Pero esto es como una especie de manifiesto chiquito. Manifestito. Manifestillo. De cómo Pixar, te da tips para contar una buena historia. Y me gusta porque son como 6 nada más y arrancan como con un... casi como con un keyword, ¿no? Como con una especie de... empieza con esto y de ahí te llevará a tal cosa, que está bien chido. Sí, la verdad es que esta pieza nos gustó mucho en su momento. A mí me tocó dibujarla, pero pues como que, como todo en Picto, lo hacíamos así en paralelo y aprobado por todos. Y justo como que es una pieza que nos gustó mucho porque aparte siento que permeó mucho en nuestra manera de contar historias, porque de esto se trata. Entonces como que saber contar una buena historia, siento que por mucho tiempo lo tenía como algo que solo era para la gente que hacía novela gráfica o para la gente que hacía narrativa gráfica de algún tipo, ¿no? O para escritores o para... O sea, para todos estos formatos como de más... formatos más largos. Y siento que como dibujante por muchos años como que no tenía en mi cabeza que el saber contar una historia era algo relevante, ¿no? O muy relevante para mí que hacer creativo. Pero la neta es que con el tiempo... me di cuenta y nos fuimos dando cuenta y lo pusimos en práctica, que saber contar una buena historia aplica tanto para literal bajar una historia como para pichar una idea o como para tratar de explicar algo que traes en la cabeza. O sea, puede ser lo que sea sin que tenga que ser una historia, pero si sabes contar una buena historia puedes hacerlo de una mejor manera, ¿no? Sí, y la neta es que se vuelve básicamente como una herramienta de comunicación después en ti, en tu trabajo. Eso, o sea, herramienta de comunicación, tal cual. Que permea como lo que haces, ¿no? Y es muy chido porque siento que puedes conectar muy bien con más personas. Y realmente creo que es eso. Entonces, eso es todo. Esto sí, bien puntualmente, este episodio vamos a explicar cómo contar una historia según Pixar. En 6 pasitos. En 6 sencillos, muy sencillos pasos. Entonces, además, te propongo esto para la dinámica. A ver, acepto tu propuesta. Yo leo la primera parte, o sea, como la premisa, o sea, como el, más bien, como el, esta palabra, esta frase clave, y tú empiezas a desglosarla y ya la cotorremos. Esto es importante. Este método básicamente no son 6 puntos, más bien son como 6 frases clave que te ayudan a ir navegando. Que te detonan a lo que vas a escribir, pensar, bajar, ¿no? Va, si quieres, allá al final amarramos cómo lo podríamos usar en cosas que no literalmente sean una historia. ¿Cómo arrancas contando una historia según Pixar? Empezamos con había una vez. Ajá. Entonces, para eso recomendamos nosotros que, por ejemplo, si estás ahorita de que justo en eso de que, güey, quisiera empezar mi cómic, mi proyecto de narrativa, lo que sea, te va a ayudar mucho
poner estas frases y, e ir escribiendo. Exacto. ¿No? Así, tal cual. Entonces, empezamos. Otra vez voy a decirlo. Había una vez. Va, aquí va la introducción del protagonista. Así, muy, pero muy sencillo. Es como, había una vez un... ¿Mallorquín? Una marioneta de madera que quería ser un niño de verdad. Había una vez unos juguetes que cobraban vida cuando... Cuando nadie los veía. Ajá, esa sí es una premisa muy sencilla, pero que tiene que amarrar bien con había una vez. Es una forma muy clásica de hacerlo, pero es muy efectiva, ¿no? Entonces, ahí presentamos a los protagonistas. Seguimos. Todos los días. Y luego aquí tienes que poner como la cotidianidad de tu protagonista, ¿no? Como en dónde vive y bajo qué código vive, ¿no? O sea, vive en un pueblo donde no te dejan bailar o está prohibido bailar. Vive en un fango donde hay un chingo de otros personajes de cuentos. O sea, es básicamente el entorno del día a día del protagonista, como la normalidad en su entorno, aunque sea un entorno fantástico. Exacto, sí, no importa que sea realista o fantástico, es qué es lo que vive en el día a día. Uh-huh. Y justo esto nos lleva a la tercera parte. Hasta que un día... Y aquí es el revire, es ese punto, es ese día donde algo no fue como era, ¿no? Y puede ser que ocurra una cosa, como un evento... ese día se descubre que viene un meteorito a la Tierra, ¿no? Ajá. O es el día que se dan cuenta que hay un nuevo juguete mucho más cool llegando a su cuarto. Entonces, es cuando pasa esa cosa que no ocurre diario. Sí, que rompe con la cotidianidad. Ajá. Y que cambia drásticamente la cotidianidad que ya planteamos anteriormente. Exactamente. Y entonces seguimos con, debido a eso... Y aquí pones, o sea, el evento que se desencadena, o más bien, se desencadena una serie de eventos. Y usualmente estos eventos o cosas van a poner a prueba a nuestro protagonista, ¿no? Claro. Es como esa cosa que llega, hace un desmadre y pues medio de aquí arranca el viaje del héroe, ¿no? O sea, como que arranca todo lo que va a tener que sortear nuestro protagonista, ¿no? Y por eso es importante. Exacto, justo. Y y seguimos con hasta que finalmente... Aquí tienes que tener claro que es esto que tu protagonista logra al superar los obstáculos. O sea, los obstáculos que habías como seteado antes, bueno, ¿qué pasa cuando lo superamos, ¿no? Uh-huh. Puede ser que tu protagonista aprende algo, madura, ¿no? Como es muy común en todos esos filmes que le llaman como Coming of Age, que básicamente es crecimiento personal. O sea, no siempre tiene que ser que adquiera un poder, ¿no? Sí. Digo, en esta parte es cómo los estás superando. Uh-huh. Porque esto nos lleva a la última parte, que es, y desde entonces... Ah, claro, porque esto va más enfocado a la lección. Exacto, justo. Entonces, hasta que finalmente es cómo el protagonista logra superar esos obstáculos, cuál es su plan de acción, qué es lo que... cambio... Creo que más bien, ¿qué fue lo que accionó? Y el plan para superarlos. Exacto. Y en la última parte es, y desde entonces, que es para cerrar. Pues aquí es básicamente cómo cierra la historia, pero qué fue lo que cambió y lo que aprendió tu protagonista. Exacto. ¿Qué fue eso que lo transformó, ¿no? Ahora ya es como visto en su pueblo cotidiano como alguien heroico. Ahora es alguien que tiene más conocimiento. Ahora se da cuenta que a lo mejor todo el viaje que tuvo solo requería tener el viaje para entender que vivía chido como vivía, ¿no? O sea, pero aún así necesitó como todo ese... Me vas a hacer llorar, amigo. Necesitó toda esa pues proeza para entenderlo. Claro, y en esta parte sobre todo es muy fácil ponerla a prueba si está cumpliendo o no. Vamos a poner la pisita aquí para que quede más clara también. Sí, claro. Si están en video. Si no están en video, váyanse a video. Aquí pondremos la pieza que hicimos. Y pero justo algo que te ayuda si la última está funcionando es que tengas muy claro que si ves la primera y la última y analizas cómo es tu personaje en la primera y en la última, tiene que ser muy claro cuál fue el cambio, ¿no? Exacto. Hacia qué mutó, cómo fue su metamorfosis. Como de A a B. Sí, porque si eres muy puntual, es como básicamente aquí lo que sugiere Pixar es como, güey, ten bien claro tu personaje, quién es, dónde vive y cómo es su día a día usualmente, ¿no? Antes de que
viva un evento, pues ahora sí que canónico. Canónico, es justo. Ajá. Aquí viene el evento canónico. Que hace que tu personaje, pues, pase por una serie de pruebas para que al final y desde entonces, pues, haya cambiado o sea otro o haya aprendido algo en esa experiencia, ¿no? Exacto. Entonces, es había una vez, todos los días, hasta que un día, evento canónico, debido a eso, hasta que finalmente y desde entonces. Y la verdad es que esto justo lo que decíamos al principio, ¿no? Pareciera que es solo para contar una historia o para bajar una película animada. Pues no. O sea, la verdad es que justo si estás, no sé, ponle que estás pensando un proyecto que quieres meter al Fonca, ¿no? O a cualquier cosa de tu país, de tu ciudad, que quieras aplicar un proyecto tuyo artístico para una beca o para financiamiento. Entonces, como que este tipo de cosas, este tipo de narrativa de cómo contar una historia puede aplicar a lo que sea, tu proyecto artístico, ¿no? Como, oye, ¿saben qué? Me he dado cuenta que en mi ciudad hay una falta enorme de arte público, ¿no? Como, güey, todos los días, si estoy en tal colonia o en tal colonia, rara vez ves murales, rara vez ves esto, no sé qué, bla, 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 ¿no? Hasta que un día me di cuenta que en las ciudades con mejor bienestar es porque tienen un chorro de arte público o espacios públicos. Entonces me puse a pensar ideas que puedan ayudar a hacer mi ciudad de un lugar mejor. Y aprendí que hablando con la gente de la comunidad, lo que más le interesaría a la gente es involucrarse en murales comunitarios. Y entonces bajé este proyecto que les quiero proponer para que lo financien, que va a ser mejor la comunidad, ¿no? O sea, como que pues, todo lo puedes meter en un formato de contar una historia sin que sea una historia, ¿no? Sí, y la neta que también, por ejemplo, digo, más como pues, mundanos, como pues las piezas en internet que les va muy bien, medio contienen esto de alguna forma, sí. O sea, como, no sé, la gente que cuenta story times, ¿no? En TikTok, ¿no? O el Green Road With Me. Sí. La neta es que es eso, o sea, funciona muy bien y conectas muy bien porque primero te cuentan y te setean bien dónde empieza el pedo, por qué chingados es interesante, ¿no? Porque ocurre algo que lo vuelve muy bueno. Interesante. Cuando te cuentan chismecitos, usualmente pues, es una serie de alguien vivió un putero de pruebas de alguna forma, ¿no? Sí. Y al final, pues, como, pues, ¿cuál es la resolución de esto? O sea, ¿cuál es la clausura de esto y por qué la persona de quien hablaron o el evento de quien hablaron, pues, como que de alguna forma se transformó o es interesante porque ya no es lo mismo de cuando empezó el chisme, pues, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, la gente que es muy buena contando chismes es muy buena, contando historias en general. Ajá. Pero sí, la verdad es que esto lo hemos aplicado y digo, no todo tiene que estar en 6 pasos, ¿no? Pero te ayuda a que si dominas como cómo es la estructura de una buena historia, aunque sea algo muy sintético como un reel o algo mucho más extenso como una novela gráfica, te va a ayudar un montón a tener un flujo muy, muy congruente y sobre todo muy de causa-consecuencia. Esto te lleva a esto, te lleva a esto y luego te lleva a esto. Ándale, y por ejemplo también si a veces eres alguien que como que sube cosas a internet y dices, güey, es que a veces subo cosas y siento que no conectan chido. A veces creo que vale la pena como hacerlo al revés, ¿no? Como que ya lo que hiciste, cotejarlo como con esto y decir, ah, ¿sabes qué? Creo que más bien duré un chingo solo explicando todo lo cotidiano, ¿no? O todo lo cotidiano. Y ni siquiera expliqué cuál fue la cosa del medio. Exacto. Que hace, pues, como la lucha de adversidad y que lo vuelve interesante. Y solo dije, ay, pues ahora está así, ¿no? Y ese tipo de análisis está bien chido hacerlo en si haces cómics, digo, si haces contenido en internet, o sea, como que te ayuda a entender como que, ah, ya, como debe haberme enfocado más en esta parte de la historia que vuelve interesante lo último, ¿no? Exacto. Y luego hay gente que porque no todo el mundo hacemos de que narrativa bien extensa, ¿no? Pero justo he visto ilustradoras, ilustradores que tienen más una sola imagen, pero en el caption, ajá, simplemente lo poquito que te cuentan te amarra toda la historia. Exacto. Y justo es como, siempre es un balance que luego ese análisis que tú dices, ese ejercicio de autoanálisis, de a ver cómo lo estoy contando, pues un montón de veces cuando no tenemos esto más como presente en la cabeza, sí, no saben en qué estás evaluando. Hay mil cosas que sí tenemos claras, pero que no la estamos comunicando, ¿no? Entonces quedan justo esos huecos que tú tienes clarísimos, pero no lo estás externalizando. Sí, la neta sí puedes, o sea, siento que puede ayudar mucho como una herramienta de medición de que, ah, ok, creo que no estuve mucho contando esto y es importante para que a alguien le parezca importante. Claro. Y también para contenido comercial, luego te das cuenta como esos comerciales que se vuelven virales o son bien cabrones, es porque tienen una muy buena manera de contar las cosas, ¿no? Sí.
No podría estar más de acuerdo. No, yo tampoco. Y Pixar tampoco. Pues, no. Porque son, pues, al final son medio sus reglas, su manifestito. Su manifestitito. Sí, también subimos ahí a la fuente por si quieren checarla. Exacto. Está chido. Muy bien. Pues bueno, les prometimos que iba a ser un episodio conciso y al grano. Bien, como una buena historia. Y bien contado, como una buena esperamos. Historia. Pero bueno, pasamos a la última sección del episodio. No sin antes recordarles, ajá, que si están en Spotify, en cualquier plataforma de audio donde escuchen sus podcasts, denos suscribir o su calificación o las dos cosas, que es gratis, rapidísimo y nos hace un mega favor para poder llegarle a más gente. Obviamente si quieren, si no, no pasa nada. Y si están en los YouTubes, también nos ayuda un montón que le den suscribir para que no se les pase un episodio y también para llegarle a más banda. Ah, sí, y también a partir de ahora creo que ya podemos comentar en los comments de Spotify. No se podía antes. Ah, sí, ya se puede. Pero justo es algo que se activó. Ya podemos cotorrear por ahí. Pues ahí también escriben. Pregúntenos sobre nuestro día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Y yo, agárrate. Sí, tienes toda la razón. Pero bueno, y también ya estamos en los anuncios. Chequen en nuestro perfil de Instagram. Se pueden suscribir al contenido exclusivo que por tan solo 21 pesitos al mes. Mexicanos. Pueden tener acceso a un minutsodio que subimos diario de lunes a viernes. O sea, hay más de 100 de esos. O sea, hay más de 100. Tenemos ya como más de 100 minutosodios. O sea, si te suscribes hoy, tienes acceso a más de 100 minutos. ¿Está cabrón? Es demasiado. Luego también está el chat de las suscriptores y suscriptores, donde ahí ponemos behind the scenes, referencias, subimos los episodios antes de que los demás lo vean y hacemos a veces live, también un live al mes. El otro día regalamos un par de cosillas. En fin, varias cosas por solo 21 pesitos al mes. Muy bien. Suena como un gran deal. Suena porque lo es. Ahora sí, pasamos a nuestra última sección del podcast que se llama... perdón. Pixar. Esta sección se llama Link de Amigos. ¿Cómo te seguí la cura? Es una sección donde... Sí, gracias, muchas gracias. Donde recomendamos proyectos, artistas, cosas que estén pasando. Marcas. Que nos gustan. Organizaciones. Damos arroba solo para que les sigan. Les den amor. Mucho amor. ¿Quién es tu Link de Amigos de este episodio? Mi Link de Amigos para este episodio es para Martín. Ahorita les digo el apellido, no se me muevan. Para Martín Casanietz con K y Zetas. K-A-Z-A-N-I-E-T-Z. Pero si les cuesta trabajo memorizar eso, lo pueden buscar como Gordo Pelota. Ese es su arroba. Es muy sencillo. Gordo Pelota está mucho más fácil de memorizar. Y Martín me lo recomendó. Me parece que es argentino. Estoy casi seguro que es argentino. Me lo recomendó Alan Berris. Ahora que lo vimos en su primera visita a México. Y que, por cierto, ahí chequen en nuestro Instagram. Ahí, tres videitos de una mini entrevista que le hicimos. Son tres. Wow. Y entonces los pueden checar ahí. Súper bueno Alan Berris. Un saludo, por cierto. Y él me recomendó al trabajo de Martín. Y se me hizo chidísimo. Se llama Gordopelota, su arroba, me imagino, porque toda su obra, o al menos casi toda su obra, es sobre fútbol. Okay. Y tú sabrás que yo soy el menos futbolero que existe. O sea que tú eres un apasionado del balompié. Soy un no apasionado del balompié. Pero justo por eso me enganchó el trabajo de Martín, porque hace todo relacionado con fútbol y la mayoría es como óleo sobre tela, pero es como mucho de lo que pasa alrededor del universo del fútbol, con una gráfica que es cero, la típica gráfica de cuando ves ilustración deportiva. Y son como muchos momentos que viven alrededor del fútbol, como por ejemplo el güey que le dieron un balonazo y nomás es un retrato, un busto que le está sangrando la nariz y con el pedazo de papel de baño ahí metido, o como cuando alguien está estirando, o las chelas después. Entonces como que es alguien que observa, que claramente le gusta y que observa, y su trabajo me hizo apreciar arte sobre fútbol, que para mí eso es un mega logro. Un logro. Así que chequen el trabajo de Martín, está bien interesante y gráficamente es muy diferente a lo que usualmente consumo, así que un gran saludo a Martín. ¿Para quién es tu Link de Amigos? Mi Link de Amigos va para Mickey Mugre. Mickey Mugre es el ilustrador Mickey, que hace cómics, hace como webcomic, como tira cómica. Me gusta mucho, está chido. Lo recomiendo porque también últimamente, bueno, cada mes dibujamos una cosa que se llama El Comisionario ahí en nuestro Instagram, y solo pues es como un posteo en carrete y recomendamos gente que tenga abiertas comisiones.
Entonces dije, ah, porque Mickey apareció en el comisionario de este agosto, ¿no? Uh-huh. Sigan su chamba. Y dije, ah, aparte de la gente que ponemos en el carrete, voy a agarrar a alguien también del comisionario y vamos a poner su link de amigos. Sigan su trabajo, está muy chido. Está bien lindo. Mucho y es muy divertido. Y aparte siempre tiene, o casi siempre tiene, casi siempre tiene comisiones abiertas de retratos. Están bien lindos, están todos chibi y y a un gran precio. Neta, vayan, pídenle un retrato de que ya. Recomendación. De que ya. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por ver, muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Adiós. De dibujo. El podcast. Grupo de Autoayuda de Dibujo, el podcast.